¿Sabes lo que hizo Fidelega? Un fideicomiso, donde puso las acciones. Le hacía comprar a sus empleados concretos del propio banco, pero a los empleados de Telamazona, Pero si se iban tenían que devolver las acciones. Eso es simulado por los ocho costados. Por supuesto, pues no va a decir simule la venta, ¿no? pero ya hay una sentencia de primera instancia. No vea dónde da las declaraciones, pues su propio canal no está dando la razón en Telamazona. El asunto es descarado. Y no ha habido sentencia antes. Porque con el billete que tiene este señor, vaya a ver cuántos incidentes procesales se generaron, porque lamentablemente ese juicio se está llevando con el código de procedimiento anterior. Ya con la oralidad, esto se hubiera resuelto en tres meses. Ese juicio lleva tres años y recién llega a primera instancia por el poder económico de este señor, que puede contratar cualquier cantidad de abogados y pusieron una serie de incidentes. Pero yo creo que el asunto es hasta evidente.